Puente, un espacio para la construcción de ideas colectivas en función del desarrollo social y equitativo para todos. Contar Voz por Radio La Voz. Informe
debate sobre justamente ese tema. Este documento refiere a la acción efectiva de los poderes del Estado provincial y sobre el desempeño de legisladores de la Unión Cívica Radical en el contexto señalado. El objetivo, fijó Yor, de crear la plataforma observatoria es verificar los procesos electorales y contribuir al fortalecimiento de la doctrina de la democracia en Formosa, y por tanto constituye uno de los mayores esfuerzos desarrollados por nuestra organización para la promoción del Estado de Derecho, de la democracia y la gobernabilidad. Señalaron Carlos Varela y Eduardo Lerea que diseñamos un sistema de indicadores de gobernabilidad jurídica institucional para Formosa con base en un análisis jurídico comparativo que recoge las mejores prácticas internacionales utilizadas en países que relevaron resultados efectivos en base a indicadores y variables que se desarrollaron a partir de matrices analíticas. Hallazgos deprimentes. Se encontró que la legislatura, lamentada dictadura de los números, es la supremacía del bloque oficialista sobre el bloque de la Unión Cívica Radical, y es literalmente acertado por tanto. Es practicable sospechar el declive de la institución que afecta gravemente al sistema democrático, máxime que se percibe que a la parcialidad radical pareciera no alarmarle a esta complicada situación. En el ámbito del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación, como blanco de estudio y análisis, arrojó resultados negativos en razón al incumplimiento a la manda legal sobre la educación cooperativa escolar y no utilización de fondos financieros específicos y genuinos ingresados desde Nación para la temática cooperativa escolar, encadenándose hacia sí también una clara desconfianza institucional. La averiguación de datos sugiere que los jueces no son independientes, sino que en la práctica serían un resorte más del poder político. La pata judicial del gobierno se borraría así toda aspiración de ser judiciable con independencia, porque se convierten en apretadores, como en el caso que tocó a miembros de Tecnicop en la ciudad de Clorinda. Todos son hallazgos deprimentes. Cerraron. Bueno, esto es, digamos, un análisis crítica hecho por nosotros, miembros de Tecnicop, y por la corneta, los periodistas Carlos Varela y Eduardo Lerea, donde se pone de manifiesto una situación de las instituciones, como bien dice, un observatorio. Y los observatorios existen, es decir, en cualquier parte del mundo democrático existe quienes van y observan la tan mentada democracia en algunos países y allí sacan sus resultados. Nosotros también, a través, es decir, de los estudios, a través de las vivencias mismas tenidas en cuenta a partir de un profundo análisis y a partir de la situación y de un proyecto, una propuesta educativa cooperativa, nos encontramos con estas trabas burocráticas en todos los niveles, es decir, en el ámbito ejecutivo, en el ámbito del poder legislativo y en el ámbito del poder judicial, y máxime teniendo en cuenta todo lo que nosotros venimos hablando a lo largo de nuestra programación que tuvimos ya, son 43 ediciones, sí, 47 ediciones radiales este año y en el cuarto ciclo, ya que estamos por esta prestigiosa emisora como es La Voz 101.7. Esto indudablemente que afecta a la democracia. Siempre se habla, digamos, del carácter republicano, democrático y república, es decir, la república, el ciudadano libre. Sí, la república consiste en la periodicidad de los mandatos de los gobernantes, toda vez que eso no sucede acá. Esto estamos hablando de un aspecto democrático republicano,
y queda ya en sospecha, es decir, cuando se conserva en el poder, está la sospecha de la corrupción que existe en todos esos gobiernos que mantienen un poder político dentro de un esquema democrático de gobierno. Así es que esto es lo que nosotros hacemos público en este caso, la situación que estamos atravesando, que están atravesando en este caso la provincia de Formosa. Así es, nada más que esto viene a certificar lo que la ciudadanía ya desde hace tiempo observa, pero de manera silenciosa, ¿no? En muchos casos de manera muy silenciosa. Bueno, entonces... Déjame agregar un poquito más. Sí, por otro lado, cuando vemos los análisis educativos, y esto lo reconocen los propios funcionarios de la cartera educativa, donde la deserción escolar es alta, donde la sobriedad escolar es alta, el índice de repitencia es alta. Esto es una realidad. Y también, por otra decir, desde el momento en que no se da un cambio liberativo en el aspecto educativo, necesariamente seguiremos siendo provincias atrasadas, provincias pobres. Es decir, al no incentivar la educación y generar una educación libre, reflexiva, crítica, si no hay que tener miedo a las críticas, sino a las críticas constructivas, nos referimos a eso, indudablemente que el gobierno se seguirá atornillando en el poder político, ¿sí? Porque no, hasta que, es decir, alguna situación fortuita suceda, que puede suceder, y donde el pueblo se revele ante estas situaciones que estamos viviendo. Es decir, está el caso Catamarca, por ejemplo, de María Soledad, es decir, fue un hecho en donde el colegio, la muerte de esta alumna del colegio movilizó al poder político, es decir, se desnuda al poder político. También sucedió en Catamarca, también sucedió en Santiago del Estero con los Juárez. Y así los países que tienen feudos, las provincias que tienen feudos, necesariamente ante un hecho fortuito, un hecho de trascendencia social, van a caer. Bueno, esto es lo que va a suceder en Formosa. Por otro lado, vemos los constantes aprietes y del poder de policía que ejerce ante la ciudadanía. Es impresionante. Es impresionante. Y bueno, ni qué decir los números de la dictadura, en cuanto a la legislatura. Es decir, más del 2%, es decir, la mayoría absoluta tiene el poder político gobernante. Por lo tanto, no existe un lugar de debate, o el lugar de debate donde debería ser, no se aplica, no se ejerce eso de parlamentar, de intercambiar opiniones, ideas y demás. Sí. Esto es categórico. Es decir, cualquier persona objetivamente mirando, una persona que objetivamente mira la conformación de los números dentro de la legislatura provincial, se va a dar cuenta que ninguna ley que no esté aprobado por el gobierno de turno no se van a aprobar, toda vez que se ejerce la dictadura de los números. Es decir, cualquier propuesta, y esto es lo radical, y si ustedes también escucharon cuando nosotros hemos traído reportajes del diputado Zárate, cuando decía la aplicación de los números, es decir, montones de proyectos, propuestas que se presentan, necesariamente cae en los cajones de la burocracia legislativa, en este caso, ya que estamos hablando en el poder político. Y por otro, el poder, en este caso, legislativo. Y por otro, el poder judicial también está sospechado, es decir, hay una cadena de encubrimiento entre los poderes del Estado, en este caso, donde es prácticamente difícil, no imposible, difícil de destrabar. Sí. Por lo tanto, cae en la ciudadanía, en nosotros, de ejercer verdaderamente nuestra democracia. Allí está la democracia cooperativa, donde nosotros siempre contraponemos la democracia cooperativa, que es la de participación, participar y no representar. Es decir, la cooperativa se ejerce la democracia representativa y participativa, es decir, donde todos los asociados deben participar en la gestión de la cooperativa. Y bueno, esto es lo que nosotros vamos a seguir hablando y lo seguiremos haciendo, mientras nos permitan, obviamente. Así es, perfecto. Bueno, sin más que decir, pasamos a la segunda nota, ¿sí? Ahí está otra propuesta, es decir, más allá, digamos, del observatorio hecho los técnicos y los periodistas en este caso, también hablamos de una propuesta, ¿cierto? Así es. Como ya lo habíamos
ya es característica de técnico. Técnico cuando tiene que ser crítica, es realmente crítica. Pero ojo, no es solo crítica con los demás, es crítica consigo misma. Entonces, eso es lo que le permite a técnico trascender en el tiempo. Sí. Entonces, la clave está allí. Aprender a reflexionar sobre los errores, sobre los pasos que uno mismo va haciendo, va siguiendo. Entonces, esto te da el derecho y te da el poder. ¿Sí? El derecho de qué? De decir esto y esto y esto es así, 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 así. ¿Por qué? Porque lo hace a través de la teoría y la práctica. ¿Sí? ¿En dónde se lleva a cabo primero esta teorización? Dentro de la organización. Y luego también se lleva a la práctica. Entonces, no hay manera como rebatirlo. Y siempre se está moviendo sobre ejes científicos. O sea, no, acá no hay nada al azar. ¿Sí? Bueno, continuamos. Dice, avanza proceso de construcción de plan del desarrollo local aborigen. La comunidad La Primavera. Se realizaron avances en la preparación del coloquio con líderes de la comunidad aborigen La Primavera, a fin de estudiar y elaborar un plan de desarrollo local aborigen con base cooperativa, oportunamente propuesto por la entidad técnico. Esto nosotros ya lo habíamos hecho mención la semana pasada. La semana pasada, ¿sí? Así es. Este es, sería el proceso por el que va desarrollándose, ¿sí?, esta charla que se había dado, sí, ¿sí? Sí. Entre el líder de la comunidad con el licenciado Roque Arguello. Sí. ¿Sí? El líder de la comunidad con el Félix Díaz. Sí, 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 sí. Así es. Con el fin de estudiar y debatir sobre el plan, dijo el licenciado Roque Arguello, tras una nueva conversación, acordamos con Félix Díaz consolidar el proceso planificador sobre la base de un borrador ya elaborado por la contadora Ana María Ramírez Alza, que busca lograr las incorporaciones de sí. Perdón. Sigo. Que busca lograr las incorporaciones sistemáticas de las visiones y aspiraciones aborígenes. Fijó también Arguello que la apoyatura del director y propietario de la radio La Corneta, señor Carlos Varelas, desde el comienzo de esta iniciativa permitió, entre otras cosas, conformar el equipo que ha estado vinculado a los actores para el tratamiento de las reuniones de trabajo con el programa para elaborar el plan de desarrollo local aborigen. Transformar la realidad dolorosa. Comentó el licenciado Arguello que el documento elaborado por la contadora Ramírez Zarza plantea en su introducción: este proyecto de mejoramiento de calidad de vida de la comunidad La Primavera en sus aspectos productivo, social y educativo va dirigido a presentar una fuerte batalla a la marginalidad en que vivimos, por lo cual necesitamos concretar formas de activación y motivación para que poco a poco vayamos cambiando la vida, materia que llevamos, pero siempre con profundo respeto y guarda hacia nuestra cultura autóctona. Se procura originar un modelo de desarrollo local aborigen con base cooperativa que transforme la realidad dolorosa, donde se priorice el capital social del talento humano a través de la educación, capacitación y participación como método fundamental para la incubación del bienestar agrupado, cerró Arguello. Bueno, esta es la nota periodística que saliera en la Opinión Ciudadana el día de la fecha, además de, en este caso, vemos en la Corneta Noticias, entre otros medios virtuales que publican nuestras notas periodísticas. Sí, nosotros también estuvimos, la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre el tema, incluso estuvo muy ligado también a lo que era la aventura de la cooperación, así que los niños también en este caso están involucrados porque tienen ese conocimiento. ¿Qué pasa acá? Todo
todos conocemos la realidad, no solo nuestra de acá de Formosa, sino también del interior de Formosa. Y dentro de esto está la primavera. ¿Sí? Todos fuimos testigos de lo que ellos estuvieron padeciendo a lo largo de este tiempo, más allá de las diferencias de opiniones que puede haber sobre el tema. Pero lo que no tenemos que olvidar es que cada uno de nosotros somos seres humanos, tenemos nuestros derechos. Y también nosotros, los seres humanos, tenemos nuestras propias responsabilidades. Hay un compromiso entre nosotros por el solo hecho de ser seres humanos y tener algo que nos diferencia de los animales, que es la conciencia. Entonces, nadie puede estar ajeno a los distintos temas que le toca vivir a nuestra provincia de Formosa. Así como se van tocando los temas de educación, del desarrollo de la educación en la provincia de Formosa, tampoco no podemos dejar, porque si queremos una provincia desarrollada en todos los niveles, entonces no podemos dejar de lado a nuestros hermanos aborígenes, porque ellos forman parte de nosotros, de nuestra historia, de nuestra cultura. Entonces forman parte de nuestra vida, es algo que está íntimamente ligado con nosotros. Y por más que muchas veces queramos perder el tiempo, muchas veces que se supone pensando en otras cosas o buscando pretexto, la realidad está y existe, se ve. Y yo creo que lo que tenemos que tomar de ellos, de los hermanos aborígenes, la fuerza que tienen, el coraje, la valentía para luchar y para vivir, para seguir viviendo, y sobre todo pedir que se nos respete. Y ojo, que luchan también por mejorar su calidad de vida. No es la misma lucha que nosotros venimos haciendo, ¿acaso? Totalmente, sí, por supuesto. Es la lucha lo que nosotros queremos. Queremos la lucha, queremos el mejoramiento de la condición humana de todos los argentinos. Es decir, que todos o la gran mayoría pasemos bien. Y no como existe en la actualidad, es decir, unos pocos pasan bien y la mayoría la pasamos muy mal. Sí, así es. No solo los argentinos, sino que los que viven aquí en la Argentina. Porque también acá entran un montón de nacionalidades, ¿no? Sí. Entonces, simplemente eso se busca, el equilibrio. Para la equidad, diríamos, en términos cooperativos, la equidad. Así es. Entonces esa es la lucha. ¿Sí? Yo con esto, sí, vamos a la pausa musical.